El presidente ha hablado mucho de una reforma judicial. Sabemos que en este momento la están negociando, tenemos a los diputados sentados eh, con, con los ministros de la Suprema que van a dialogar, como que ya están empezando a planchar los temas que quieren trabajar o que van a ser parte del plan C. Aunque, quiero ser también muy clara con esto, eh, no van a ser ni los diputados ni los senadores que están en este momento los que van a ser responsables del plan C, porque el plan C para que funcione. Inmediatamente necesitamos tener una mayoría calificada entre Morena Pete Verde, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Eso implica que tiene que pasar un proceso electoral. Entonces, yo sé que se están sentando y que están planchando el tema los actuales diputados y posteriormente lo harán los senadores, sabiendo que ellos no son los que van a hacer una reforma judicial. El presidente va a mandar una reforma judicial. La premisa de esta reforma judicial para el plan C es que el pueblo elija a los jueces, ministros de la Suprema, fiscal general de la República. Entonces, eso obviamente ha generado opiniones desde las barras de abogados, la barra de abogados de Estados Unidos. Vaya, la barra de abogados de Estados Unidos pegó el grito en el cielo, que cómo se le ocurría al presidente atentar de esa manera contra eh, el sistema de justicia, que es, ya saben cómo es en Estados Unidos, sobre todo los, los defensores del, del derecho y, y demás. El asunto es que justamente en la mañana era cuando el presidente estaba hablando de nada más vean la necesidad del poder judicial puso un ejemplo del cual algunos medios locales en Puebla hicieron eco pero que de medios nacionales si lo quieren ver así pero sobre todo alternativos nosotros fuimos los únicos a hablar y estoy hablando de el caso de eh, Esperanza, de, de Abner. ¿Se acuerdan que hace unas semanas entrevistamos a Esperanza, ella es mamá de Abner, que fue, eh, fue abusado sexualmente por un ministro de culto, un sacerdote, el sacerdote Gerardo Espinosa Rubí, de este menor cuando tenía siete años, esto fue en 2021. Y justamente entrevistamos a Esperanza ese día, porque a través de un amparo, el juez Hernández Chino decide sacar a este sacerdote sin eh, ponerle ningún tipo de medida cautelar y muchas personas en este justamente en esta publicación que permítanme decirles se hizo bastante viral la llegaron a ver 425 mil personas en twitter fue eh, retuiteada 4326 veces 195 personas en twitter le dieron la estuvieron citando y en total Obtuvo cinco seiscientos sesenta y me gustas. Esta publicación la subimos el 18 de julio. Y etiqueté a diversas autoridades. Etiqueté a el diputado Ignacio Mier, etiqueté también a Alejandro Armenta, a Nora Escamilla, que es diputada de Puebla, también a Toño López, que son diputados en Puebla, etiqueté a la Secretaria de Seguridad, a Rosa Isela eh, Rodríguez, tal y como lo habíamos hecho en otras publicaciones, que con esta sería la segunda vez que tocan un tema sin que yo haya acudido a la mañanera, no me estoy excusando, pero sin que yo haya acudido a la mañanera, esta es la segunda vez que tocan un tema que nosotros hemos estado etiquetando. El primero fue el de Ardelio Vargas y este sería el segundo. Entonces, aquí pusimos la resolución y mucho, hubo muchos comentarios de aquellos que son defensores del, del Poder Judicial actual, vaya, cosa interesante, que decían que... Eh, el juez Hernández Chino, pues no le había quedado de otra, que él justamente decía que no lo quería liberar, pero que no encontraba ninguna. Patrañas, patrañas. Después de eso, subí la entrevista completita de Esperanza, porque la entrevista completa de Peapa la terminé subiendo a Twitter para que se dejara a un lado esta especulación de que había pasado que el pobre juez y no sé qué no entonces aquí está la entrevista completa de esperanza que subimos está la subí el 19 de julio un día después y también no se etiquetó tuvo sus reproducciones etcétera quiero que entiendan que este es un asunto alicado porque justo en esta entrevista esperanza eh, el caso se hace todavía más, eh, más trágico porque eso ocurre en Akixtla. El pueblo de Aquixla estaba listo para linchar al sacerdote al minuto que Esperanza salió con Abner y que dijo que habían violado a su hijo. Entonces, o que había sufrido un abuso sexual, esa es la palabra correcta. El pueblo ya lo iba a linchar y Esperanza frenó al pueblo entero de Aquixla, porque dijo: Voy a confiar en la justicia. Entonces, el juez Hernández Chino, lamentablemente, decide: Vamos a liberarlo. Y fue hoy. 31 de julio en la mañanera, que el presidente Andrés Manuel López Obrador saca el tema del juez Hernández Chino, particularmente el caso de Esperanza, el caso de Abner, porque, tal y como lo dijimos en esa entrevista con Esperanza, el juez Hernández Chino no es la primera vez que acepta un amparo y termina liberando abusadores de menores. No es la primera vez. Hace. Dos años antes de esto, ya habían liberado a un padre y a un abuelo que violaron a la nieta hija, respectivamente, de tres años. Ya, o sea, los había liberado. El juez Hernández Chino se ha caracterizado por ser el santo patrón de los abusadores de menores en Puebla. Y este señor Hernández Chino intentó ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, fue candidato para encabezar la máxima autoridad judicial en el Estado de Puebla. Imagínense esto, no quedó, pero llegó con muchísimas influencias para ocupar ese cargo. Entonces, el caso del juez Hernández chino es quizás es un ejemplo de muchos otros jueces y de muchos otros ministros que terminan haciendo carrera judicial cuando no la merecen, ¿por qué? Porque el sistema judicial se los ha permitido. ¿Por qué? Porque tenemos un Consejo de la Judicatura Federal que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque tenemos unas ministra en ese momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hace caso omiso, porque aparte ella preside el Consejo de la Judicatura Federal y que no estamos viendo que eche para atrás o que intente siquiera hacer, vaya, acercarse a los casos para hacer un poquito de justicia. Ah, pero en los discursos que da la señora habla de cómo deben de juzgar con perspectiva de género, de cómo los usuarios han hecho un trabajo extraordinario, maravilloso, y cómo es que el gobierno, mal gobierno federal, está invistiendo con todo al poder judicial. Y ese es un ataque que se debe de condenar a nivel internacional. Porque son los discursos que da la ministra Norma Piña. Ah, pero no vemos que Norma Piña se pronuncie al respecto de un caso como el de Hernández Chino, que no es el único en México. O sea, estoy poniendo solo un ejemplo de miles que existen en el país. Y miren. Por eso quiero que ustedes vean y escuchen lo que el presidente dijo en la mañanera respecto al juez Hernández Chino, porque hablando de la reforma judicial, hablando de la urgencia que, que existe para hacer una reforma judicial y cambiar también a los fiscales, puso justamente el ejemplo de Hernández Chino. Así que ven cómo también lo que hacemos desde este espacio tiene una, vaya, hace eco. Vean y escuchen lo que dijo el presidente en la mañanera sobre este juez. La transformación, el movimiento de cambio tiene mucho apoyo popular y de eso depende. Pueden eh, cometer actos arbitrarios desde el, los poderes judiciales cuando... Eh, las autoridades que pertenecen al Poder Ejecutivo o al Legislativo no tienen respaldo popular. Aquí es distinto. Aquí ya nosotros padecimos de un desafuero de cómo el Poder Judicial se prestó a una maniobra del presidente en ese entonces, Vicente Fox, que quería desaforarme, uh -huh. y lo hizo con la complicidad del Poder Judicial, en su conjunto, el presidente de la Suprema Corte, todos los ministros, incluso también con... La complicidad del poder legislativo, una alianza de diputados, senadores del PRI y del PAN, en ese entonces. Y al final no lograron nada. Hace poco, con su estilo, a ver si por ahí también. Lo consigues el eh, dato, llegó a decir este Fox, a ver si sí, sí. para que sigamos este, ilustrándonos sobre quién gobernó este país. Este, ¿Y a quién se le dio la confianza ¿no? de que iba a llevar a cabo un cambio? Bueno, pues el Señor dice que se arrepiente así de que en ese entonces tuvo que dar marcha atrás cuando él desafuero y que le faltó, se arrepiente de no haber dado la estocada final. Fíjense. Por eso, el triunfo de la reacción es moralmente imposible, como decía el presidente Juárez. De esas expresiones, ese pensamiento retrógrada. Bueno. El fiscal estatal, Gilberto Higuera Bernal, reveló que se presentaron tres quejas ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. ¿No es la Judicatura Federal? Por las resoluciones de tres jueces. Que han liberado a dos presuntos secuestradores y del ministro de culto, Gerardo Gómez, que abusó sexualmente de un menor de edad en Aquistla. Entonces, sí. No solo es el Poder Judicial Federal, es el Poder Judicial en su conjunto. Higuera Bernal denunció que el juez Aarón Hernández Chino otorgó un amparo al religioso que llevaba dos años presos, mientras que los magistrados Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Francisco Javier Martínez han concedido la modificación de medidas cautelares a dos delincuentes dedicados al secuestro de personas. Esto es hoy en la mañana, es el informe que recibimos, pero esto es constante, es permanente. Y hay que seguir denunciando. Pero lo mejor es que se elija a los jueces. Que se elija a las autoridades dedicadas a impartir justicia. Que sea el pueblo el que decida. A pasar ya a la democracia. Participativa que eh, es aplicada desde hace muchísimos años, desde la fundación, por ejemplo, en Estados Unidos de esa nación, se estableció la democracia participativa. Un escritor, Toqueville, que habla, tiene un libro que se llama La Democracia en América, y habla de los primeros eh, colonos que llegan a Estados Unidos y llevan el método democrático y eligen a jueces y eligen a... Eh, Todas las autoridades, todavía hoy, en algunos lugares, condados de Estados Unidos, si se va a cortar un árbol en una plaza, en una calle, tienen que convocar a la gente y hay una consulta. Y eso viene de, desde la fundación de Estados Unidos. Es un hábito democrático. O sea, no es algo ajeno. Es que en la democracia el pueblo manda, el pueblo pone, el pueblo quita. Y hay que mandar obedeciendo al pueblo. Claro, si se acostumbraron a gobiernos de élite, sobre todo gobiernos eh, oligárquicos, pues hasta los mismos abogados que deberían de conocer sobre la importancia de la democracia y saber de las ideas políticas les parece extraño, o como tú dices, antidemocrático. Yo no sé por qué se espantan tanto de vaya a buscar el voto popular. En Estados Unidos, la mayoría de los jueces en, en los estados, o sea, cada estado funciona diferente, pero la mayoría de los jueces son elegidos por voto popular en las elecciones generales o son nombrados por el gobernador del estado por un periodo inicial y mantienen sus cargos mediante el voto popular en elecciones generales esto pasa a nivel estado a nivel federal es otra cosa no a nivel federal ahí sí o sea el tribunal supremo de los Estados Unidos y todo todo es funciona similar a México como funciona ahorita es el presidente de los Estados Unidos quienes los nomina y es el senado de los Estados Unidos el que lo ratifica así funciona a nivel eh, nacional federal como quieran ver en Estados Unidos pero en los estados en la mayoría de los estados se van por voto popular cuál es el miedo hacen campaña van y hacen campaña para ser ratificados como fiscales o para buscar un cargo de fiscales porque también son los fiscales este <coughs> los jueces y a partir de ahí ya empiezan su carrera y a nivel nacional, digamos que pudiera servir quizás un poco como filtro, porque vas haciendo tu carrera judicial con el apoyo de la gente y ya una vez que llegas a las ligas mayores, ya mencionar las nacionales, pues ya vas como con un respaldo de la gente. Entonces se respetan un poco más los jueces en Estados Unidos. No voy a decir que sean todos los casos, pero ahí un poco se respetan. Entonces se van a elecciones populares. ¿Por qué acá no? ¿Cuál es el miedo? Pues vean el caso del juez Hernández Chino. Imagínense que lo hubieran, que, que hubiera buscado el voto, el voto popular. Ustedes creen que se lo van a dar? Ustedes creen que el juez Hernández Chino, si al día de mañana pues vaya a pasar el plan C y el presidente logra que los jueces y los ministros sean elegidos por voto popular, ustedes creen que el juez Hernández Chino tiene futuro en el poder judicial? No tiene ningún futuro. no, no va a pasar. ¿Ustedes creen que si Norma Piña hubiera sido elegida por la gente para ser ministra de la Suprema Corte? Ni siquiera estoy hablando de la presidencia, estoy hablando de, ser, de entrar a la Suprema Corte en 2015. ¿Ustedes creen que el pueblo lo hubiera votado sabiendo que era la peor evaluada de toda la terna que mandó Peña Nieto? ¿Creen que el pueblo ah, sí, claro, voy a darle mi voto a una persona que ya demostró que en el cargo no puede? ¿Por qué no? Abran la puerta a la Suprema Corte. ¿Ustedes creen que eso habría pasado? Por supuesto que no, el pueblo no es tonto. Porque evidentemente tendrían que decir cuáles son sus, o sea, tendrían que hacer campaña, ir a recorrer con la gente, a hacer mítines, hablar de su experiencia, no sé, pedir confianza. ¿Ustedes creen que pasaría? Por supuesto que no. Ese es el miedo. Exactamente ese es el miedo que tiene. Les apuesto, no voy a generalizar, pero les apuesto que al menos el 70% de los jueces y ministros en todo México de haber llegado a sus cargos por elección popular, más bien, ni siquiera hubieran llegado. El 70% a nivel nacional. O sea, desde los estados, el 70, y sí, creo que me estoy yendo abajo, como el 80% de los jueces y ministros en todo México, si hubieran buscado llegar a los cargos mediante el voto popular, no estarían ahí. No pasaría. Les apuesto es más que el simple hecho de someterse al voto popular, si quieren hacer carrera. No tendríamos injusticias en este país, o serían las menos. Y les voy a decir por qué, a diferencia de los diputados y senadores, a diferencia de ellos, porque también existirían actos de corrupción, evidentemente veríamos políticos pagando sus campañas. O sea, eso es un hecho que se debería de regular cuando esto llegue a, a un análisis, porque no tengo dudas. Vaya, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Que más de un político estaría financiando la carrera de algún juez o ministro con tal de tenerlo ahí, de que le deba el favor para que lo rescate de las fregaderas que pueda hacer el político. Porque eso no lo dudo. Pero, y se debe regular si es que él piensa en hacerlo así. Pero, además de eso, el simple hecho de depender del voto popular inmediatamente tiene un efecto en, la en las injusticias, porque la gente podrá perdonarle a un político, todavía el político se puede ir por la tangente y le podrá llegar a perdonar que no haya cumplido alguna propuesta de campaña, la que sea. Todavía. Pero nunca le van a perdonar a un juez que mantenga a alguien inocente en el bote pesa mucho. Y miren lo que les estoy diciendo. La gente podrá decir, bueno, no cumplió y se podrá someter a análisis y tendrán defensores, los políticos y vaya, todavía podrán comprar gente. Pero un juez que haya sido injusto, que haya tomado una decisión, que haya liberado a un violador de niños, que haya liberado a que haya permitido que se escaparan violadores de una niña, un juez que haya cometido una injusticia. Vaya. No pasa. O sea, no se la perdona. Y me voy a más, un fiscal. Un fiscal que no haya recibido a una mujer que denunció una violación un fiscal que en su fiscalía sea la peor evaluada, un fiscal como el de Guanajuato, un fiscal incluso como Hertz Manero, si su cargo dependiera del voto popular, no estarían ahí. El de, vaya, el de Guanajuato es un claro ejemplo. Si el cargo de los fiscales se sometiera a votación popular, Samaripa, en Guanajuato, no habría durado 11 años. No hay manera, no hay manera. Creo que va para 13. No hay manera que Samarripa hubiera llegado por el voto jamás. Porque la gente le podrá perdonar a un político que no cumpla con algo de su alguna propuesta de campaña, pero jamás te va a perdonar una injusticia. Porque lo que más le duele a México son las injusticias y la inseguridad. Eso es lo que más le duele a México. Y gran parte de la, del ciclo de violencia que se vive es porque los jueces o actúan de manera corrupta, liberan a los culpables, encarcelan a los inocentes, o porque los fiscales no resuelven los problemas en las fiscalías, permiten que personas sin capacitación estén ahí sentadas, no le invierten, no promueven, no trabajan, no se activan, e incluso sirven como aliados de la delincuencia y les ayudan con las carpetas de investigación mal hechas o simplemente no se las abren. Eso es lo que pasa. El ciclo de la violencia no se puede llegar a romper hasta que no ataquemos los problemas en las fiscalías y en los y en el poder judicial en general. No va a cambiar. Mientras tengamos personas inocentes adentro y culpables afuera, no va a cambiar. No hace mucho detuvieron a una mujer embarazada que había robado latas de leche. Bueno, la dejaron libre pero porque pasaron las horas para mantenerla dentro del bote. Y eso también es un llamado, o sea, si una mujer embarazada está robando latas de leche, creo que todo el sistema penitenciario en este momento debería de entender que no, no fue un robo, vaya, yo sé que robo es robo, claro que sí, pero las razones por las que ocurren los robos son distintas. Y debe de existir realmente un sistema de reinserción social y debe de existir otra manera para que personas como esta mujer embarazada que se vio en la necesidad de robar latas de leche, en vez de llegar a la cárcel, pueda hacer otra cosa, servicio social, servicio comunitario, no sé lo que ustedes quieran, y que encuentren redes de apoyo para poderla ayudar con la necesidad que tiene. Y que esto mismo ocurra para las personas que han robado un pan para comer. Esa, esa visión en el Poder Judicial no existe. Y el problema empieza desde las fiscalías. Esos mecanismos no existen. Deberían de existir y no está pasando. Entonces, quiero que dimensionen el problema que se tiene. Al respecto, particularmente, del caso del juez Hernández Chino, que el presidente exhibe en la mañanera, fue hasta que el presidente lo mencionó que el Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla dijo, ah, creo que tenemos algo que investigar. Y mandan un boletín, 31 de julio, en el que dicen que investiga el Consejo de la Judicatura la actuación de un juez de Zacatlán en asunto de violación equiparada en grado de tentativa. Hasta que el presidente lo dijo en la mañanera, el Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla brinco y dijo, ah, sí, tenemos que investigarlo pero voy a más justo lo que dicen es que en estricto apego y respeto a los derechos humanos de seguridad judicial y debido proceso el pleno del Consejo de la Judicatura ordenó el inicio de investigaciones a través del procedimiento de responsabilidades administrativas a fin de revisar la actuación y el desempeño de Aarón N. Hernández Chino, juez de control en la región judicial norte con sede de Zacatlán. El procedimiento se apega a las facultades conferidas por la 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 y lo anterior con independencia del derecho de las partes para agotar los medios de defensa a su alcance ante las autoridades jurisdiccionales competentes. Si algo a mí me queda claro, es que el sistema judicial solamente funciona para los que integran el sistema judicial o los que tienen para pagarla. Punto. Así funciona el Poder Judicial en México. Solamente para los que tienen cómo pagarla o para los que forman parte de él. Ahí sí, actúan debido proceso, no lo violan, respeten los derechos humanos, no le toquen ni un pelo. Primero investigamos y después vemos si lo detenemos o no. Cuando se trata de uno de los suyos o de alguien que tiene dinero, ahí sí, el Poder Judicial es una maravilla en México. Actúa conforme a la ley. Si es una persona pobre, si es una persona necesitada. Olvídense, eso no ocurre. Esa es la urgencia de una reforma del Poder Judicial. Y hay muchos políticos que lo están, sobre todo el PRI del PAN, que lo están manejando como un berrinche del presidente. Gente, políticos, no escuchen al presidente si quieren, escuchen a las, a las víctimas del Poder Judicial. Escuchen a las En el caso de, de Hernández Chino, escuchen a la mamá. Escuchen a Esperanza. Escuchen a la víctima directa. Escuchen el problema. Ya después deciden si es un berrinche o no al presidente, como lo quieren catalogar. Escuchen a las víctimas. Esa ha sido mi insistencia desde que empezaron con las pláticas con los ministros de la Suprema para hablar de una reforma judicial. Dejen a un lado que si el presidente dijo, no, el presidente tiene el diagnóstico, pero perfecto, no lo ha podido resolver. Eso es un hecho. Pero gran parte de cómo resolverlo recae en la modificación de las leyes. Por eso les toca a los diputados y a los senadores. No todo es la varita mágica del gobierno federal que va a decir, "Ah, sí, ahora vamos a quitarnos a todos." El presidente puede hacer unas cosas, otras no. Hay muchas en las que no ha podido. Bueno, diputados, senadores, les tocaba a ustedes, no lo hicieron, les dio medio, miedo, se quedaron a medias. No, escuchen a las víctimas y dejen de decir que una reforma al poder judicial es un berrinche el presidente. Porque desde hace años el anhelo de México es la justicia miren hasta para Movimiento Ciudadano que creo que ellos no han hablado sobre que es un berrinche pero para el PRI no el discurso de Colosio que tanto van a gloria ni que tanto oh Colosio y que le ponen este sus calles y puentes de Colosio y que el instituto de Colosio no los PRIistas son fans de Colosio no ellos estuvieron detrás de su muerte pero son fans de Colosio tanto bueno el gran discurso de Colosio el pueblo tiene hambre y sed de justicia. Remítanse a estas seis fechas, cuando uno de los candidatos del PRI hablaba sobre hambre y sed de justicia. Bueno, el problema viene desde antes, pero solamente como para tenerlo en la historia política moderna. Escuchen un poco lo que han dicho sus propios candidatos sobre la justicia y dejen de decir que la reforma al Poder Judicial es un berrinche del presidente porque atenta contra los ministros, porque los ministros han resuelto en contra del presidente. Dejen de pensar que este es un asunto en contra del presidente, es en contra del pueblo. Abran los ojos, dejen de pensar que es un berrinche y escuchen a las víctimas que su responsabilidad está con ellas.